El Concello de Ourense rindió hoy un homenaje al profesor ourensano Vicente Bóveda Iglesias, como conclusión del expediente de honor abierto en reconocimiento a su calidad humana y la labor educadora desarrollada en la ciudad, por la que fue declarado hijo predilecto a título póstumo por acuerdo unánime del Pleno del Concello. Por segunda vez en poco tempo, o Concello, en nome e representación dos cidadáns de Ourense, rinde homenaxe a un integrante da familia Bóveda. Por segunda vez, esta familia que se forma con Ourense un todo único e indisoluble recibe o recoñecemento colectivo da cidade a un dos seus membros con o nomeamento de don Vicente Bóveda como fillo predilecto. La Corporación Municipal participó en el acto solemne de homenaje en el que también estuvieron presentes algunos de sus familiares. Pilar Bóveda, hermana del homenajeado, recibió el pergamino que recoge su nombramiento como hijo predilecto de la ciudad. El alcalde recordaba la labor educadora de Vicente Bóveda. Hoxe rendimos homenaje ao cidadán que por a súa calidad humana, por a súa labor profesional e educadora, merece a distinción dos seus veciños. Unha distinción en forma de nomeamento como fillo predilecto que é unha das máis sentidas distincións dunha cidade aos seus naturais. Posteriormente, políticos, familiares e ciudadanos anónimos se acercaron hasta la Alameda do Cruceiro, popularmente conocida como Parque Infantil, donde tuvo lugar el descubrimiento de una placa en memoria del educador ourensano, situada en este entorno donde en las décadas de los años 40, 50 y 60 se encontraba el centro de enseñanza Bóveda que él dirigía.